Le saludamos a todos los espectadores de Teleantequera y le damos la bienvenida también a este encuentro internacional que tiene lugar en nuestra ciudad Antequera el domingo a las 8:30 de la tarde. Se enfrenta a la selección marroquí de balonmano y también el equipo de la Universidad de Granada. Balonmano senior, balonmano de calidad en Antequera, y mucho tiene que ver en esto el club Balonmano Antequera, que cuando menos se encuentra en organización y hasta el momento, pues la verdad es que no ha dejado nada que desear. Vamos a repasar las alineaciones, pero antes vamos a saludar a nuestro comentarista colaborador en el día de hoy, José Juan Cobos, buen aficionado y además alguien que entiende pues el árabe bastante debido a sus estudios de historia del mundo árabe. Saca a la Universidad de Granada y acaba de anotar el que es el primer tanto para los jugadores locales o nacionales, por decirlo así. José Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, un partido como pocos se han visto en este pabellón cubierto. Sí, hacía mucho tiempo que no venía un equipo así de esta entidad y esperemos que no sea la última vez. Pues el disparo ahora de la selección marroquí, que acaba de anotarse el empate. Por lo tanto, Universidad de Granada 1, selección marroquí 1, y por el equipo de Marruecos van a jugar Nortim, portero Hassane Amana con el número 1, con el 2 Khalid Zouair, con el 3 Mohamed Yurad, con el 4 Ahmed Aouari, y va a seguir José Juan con esa alineación, con el 5. 5, Bognadion Karim, con el 6 Rodoban Salam, con el 7 Boudawi Abderrahim, con el 8 Jogweli Gouach, con el 9 Yazid Imbach, con el 10 Kamal Amiri, con el 11 Ismail Bouhadion, con el 13 Hamad Hadiri, con el 14 Reda Jimer, con el 15 Mohammad Imrasan, con el 16 Javiza Aziz. Pues hasta ahí la alineación en la que nos ha ayudado para esa, a esa pronunciación nuestro buen amigo José Juan Cobos. Y por el equipo de la Universidad de Granada juegan el equipo de Matías Carretero, Luis Delgado con el 2, con el 3 Pedro Carmona, con el 4 Nicolás Godoy, con el 8 Carlos Moreno, con el 9 Víctor Montes, con el 10 Fernando Beltrán, con el 11 David García, con el 12 Bojan Ragicevic, con el 13 Dani Centurión, con el 14 Lorenzo Rodrigo, con el 15 Ignacio Serrano y con el número 16 Ignacio Jiménez. Pues juega en estos momentos el Universidad de Granada. Juega la Universidad de Granada buscando esa penetración. Gana de uno el conjunto de Marruecos. Disparo de la Universidad. Terminó golpeando en el lateral de la portería. La avanzada ahora del equipo rojo. Jega Karim jugó con Mohamed Ben Rahan Rasim. Karim centró rapidísimamente Miri. De nuevo el esférico se va para Karim. Juegan ahora por la derecha a Awari. En la esquina se encuentra, por cierto, Abderrahim. Movimiento rápido del esférico, rodeando ese bloque defensivo. Alaine lo intentó hacer ahora Karim. Busca el disparo por su lado. Kamel Miri, que consigue. Pues perdón, que al final no consigue nada porque el balón a la línea. Ese disparo no ha sido dado por válido debido a que pisó esa línea que marca el área restringida de el Universidad de Granada, concretamente del portero Bojan Rakicevic. José Juan, tú has visto el último partido que ha jugado la selección española, que también se está preparando para ese mundial al que, o en el que se va a tener que enfrentar el equipo que hoy nos visita en Antequera, porque ya se va a encontrar en el grupo. Ahora sienta la calma uno de los árbitros, por cierto son José María León Torrecillas y Julián Marín Ruiz los que están poniendo la nota de objetividad en el día de hoy. José Juan, cuéntanos un poco cómo está la selección española de balonmano. Pues la selección española se está preparando para el Mundial de Egipto, que será entre el 1 y el 15 de junio en el Cairo. Y junto a la selección de Marruecos, que está en el mismo grupo de España, se están preparando. Aquí está Marruecos y España está en Oviedo. Está jugando el torneo internacional de España con Túnez y con Francia.
Hoy ha jugado un encuentro, el segundo encuentro de este triangular, y ya ha hecho un buen papel, un buen partido. Pues en estos instantes lleva ese esférico, después del repaso que nos hacía nuestro buen compañero José Juan Cobos. El disparo del Marruecos, que acaba de transformar el tanto. Concretamente fue Boudaoui Abderrahim, el autor de ese último tanto por el equipo de la selección de Marruecos. El marcador va 3-2 para Marruecos, informó nuestro colaborador José Juan Cobos. Y es que la perspectiva no nos permite verlo con claridad desde la posición donde nos encontramos, comentándole este encuentro para que ustedes, a ustedes le lleguen las imágenes con la mejor calidad, para evitar la reflexión de la luz de las ventanas que están orientadas hasta el oeste. Nuevo tanto de la Universidad de Granada. En esta ocasión transformó Nicolás Godoy. Sale y en su lugar va a entrar Lorenzo Rodrigo. José Juan Cobos, en este instante el partido igualado al máximo. Sí, igualado. La Universidad de Granada no tiene la misma categoría que la selección de Marruecos, pero en buen papel. La Universidad de Granada se estaba clasificando para subir de categoría a la División de Honor. Y son buenos, los dos equipos son buenos contrincantes, cada uno al contrario. Pues también fue buen contrincante en esta ocasión Bouadion, que acaba de transformar un nuevo tanto para la selección marroquí. Se enfada Matías Carretero, entrenador del conjunto granadino. Y esos gritos, esas expresiones de enfado las recogemos a la perfección en la posición donde nos encontramos, justo entre la mesa de anotación y el banquillo del Universidad de Granada. Movimiento lento del esférico por parte de los granadinos. Mueve el esférico ahora el equipo de la selección marroquí. Balón hacia el lateral. El cambio que va de Benrahmane a Karim. Lo intentó ahora por su lado Bouadion. Devuelve ese esférico a Ouari. Cambio hacia el lateral para Miri. Lo va a intentar en esta ocasión Karim de nuevo. El disparo de Karim transformado por todas las cuadras. Se enfada la Universidad de Granada bastante. No entiende qué coño es lo que ha pasado. Escuchamos a la perfección los gritos de enfado, tremendos gritos de enfado del entrenador. No quiere perder para nada. Va ganando la selección de Marruecos de un punto. No nos podemos permitir el lujo de que los extranjeros en el día de hoy pues nos saquen demasiados puntos de ventaja. Y se acaba de producir un golpe que devuelve de nuevo la posesión de ese esférico a los jugadores granadinos. O granadistas, se debería decir en este caso. Sí, sí. A ver, la procedencia de todo, no sea de Granada. Balón por toda la escuadra, sin ángulo. Aouad, el transformado por Nicolás Godoy. Fabuloso el tanto que pone igualadísimos a los jugadores del Granada con los de la selección de Marruecos. Empate a 5, emoción al máximo en el pabellón cubierto municipal en el día de hoy. Un partido que empezó con un cierto retraso. Tiempo muerto. Y del que llevamos un partido del que llevamos aproximadamente algo más de 8 minutos de encuentro. Por lo tanto, algo menos de 22 para la llegada del descanso. Les seguiremos dando buena cuenta de todo lo que vaya aconteciendo en este pabellón cubierto municipal. Mueve el esférico el conjunto rojo, selección de Marruecos. La internada que pretende realizar Benrahmane. Todos los jugadores congregados en el lateral derecho, cae al suelo, se produce golpe de nuevo en favor de la selección de Marruecos. Va a intentar la internada
Karim, el cambio que se va de nuevo para Beanrasim. Beanrasim va a buscar el aire. ¿El para dónde? Rakicevic, que acaba. Golpe franco. Pues de no hacer mucho, puesto que ya se había pitado golpe franco previamente. De nuevo mueve ese esférico. El equipo rojo transformado a la perfección por Ahmed Aouari. Y el marcador que se va a situar en 6 goles a 5. José Juan Cobos, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos sacan? ¿Por qué nos sacan puntos de ventaja constantemente? Pues una gran igualdad. Parece ser que la Universidad de Granada no está jugando bien en defensa. Su entrenador se queja de falta de fuerza en sus jugadores. Y veremos a ver cómo esto continúa. Por ahora, quien mantiene la cabeza fría es Marruecos. Pues la frialdad en la cabeza y todo lo contrario en las piernas de estos jugadores. 7 metros por defensa interior. Pues acaba de producir ese... Eso que en fútbol se conocería como penalti. La pena máxima, 7 metros en balonmano por defensa interior, que acaba de transformar de una forma peculiarísima. Sí, con la vaselina que ha dejado pues prácticamente sin defensa San Ortín. Sí, la ha lanzado a la cabeza y él no se lo esperaba y la ha lanzado muy rápido. Pues lo dejó sin defensa prácticamente al jugador, al portero de esta selección marroquí. Buscó el hueco Beanrasim. Al aire también se encontraba en esta ocasión Boadión, el último en intentarlo. Y de nuevo 7 metros porque por defensa interior, que no es otra cosa que la invasión de esa zona restringida de los defensas de la Universidad de Granada. Va a intentar ahora el disparo Boadión, bote picado, no entró, rebote para la Universidad de Granada. El contraataque llega ahora para los jugadores de azul. El cambio hacia la derecha, avanzada rapidísimamente de Pedro Carmona. El cambio hacia esa derecha se fue directamente hacia Ignacio Serrano. Intenta recuperar Nacho Serrano, no pudo hacerlo, se va a quedar solo, completamente solo. Imer... anulado, gol anulado porque ha pisado la línea al lanzar y ha sido anulado. Empate a 6. El marcador continúa en empate a 6. No saben ustedes lo que tenemos que agradecer en el día de hoy a José Juan Cobos, su presencia. Y es que la perspectiva no nos permite pues una visibilidad del marcador. Y se encarga José Juan de ofrecernos datos puntuales. Tarjeta amarilla, cuéntanos el origen. El origen, pues una defensa ilegal demasiado fuerte al jugador granadino, por lo que el árbitro le ha tenido que enseñar la primera tarjeta amarilla del partido. El desentendido del esférico, la universidad, selección marroquí, y eso pues les ha costado una tarjeta amarilla, la primera que se enseña en este encuentro a los jugadores de la selección marroquí de balonmano. Sigue avanzando el equipo de la Universidad de Granada ahora. Lo va a intentar Nacho Serrano al aire. Le faltó poquísimo. De nuevo va a intentar recuperar esa posición defensa que se convierte en ilegal. Era concretamente realizada por Fernando Beltrán. El balón se termina yendo por esa línea de fondo. Se produce un nuevo cambio. Sale Nicolás Godoy. Entra Lorenzo Rodrigo una vez más. Un cambio que ya se ha producido en varias ocasiones, precisamente entre esos mismos dos hombres. Va a buscar la internada ahora el equipo marroquí. El autor de ese último golpe franco es Kamal Miri. Saca rapidísimamente, balón picado, balón se fue para Imbach. Va a buscar la internada ahora Beanrasim, de nuevo Imbach. Al aire lo va a intentar Abderrahim. Recibe de nuevo Imbach. Boudani, disparo altísimo de Aouari. Aouari fue el último en disparar, el balón se fue directamente a la red protectora. Avanzada la Universidad de Granada, el disparo de David García. Transformado punto por el Universidad. Buena la actuación, contraataque sorpresivo absoluto. Sí, y por primera vez en el partido, Universidad de Granada se adelanta en el marcador. Pues el Universidad de Granada se adelanta precisamente de un punto, 7-6. Por primera vez en este encuentro.
Seguimos venciendo en el marcador. Y vamos a intentar ponernos de dos por encima. Mayor emoción imposible en este pabellón cubierto municipal. Dejó atrás ese esférico. Mohamed Benrasim fue el último que buscó la internada. Bueno, de nuevo, la selección de Marruecos. Ahmed Aouari dejó ese esférico para Karim. Aouari va a intentar la internada. Aouari al disparo. Golpe. De nuevo, posesión para los jugadores del equipo rojo. Se queda la Universidad de Granada con un jugador menos por exclusión del número 14, dos minutos en el banquillo. Pues acaban de ver ustedes esa exclusión que deja en inferioridad numérica a los jugadores de la Universidad de Granada. Buscando entrar, pedía permiso Fernando Beltrán, que es pues la primera vez que juega en lo que llevamos de este encuentro. De nuevo se pone por encima en el marcador el equipo marroquí, 7-8. Disparo que paró a la perfección Nipton y al final sentencia absolutamente clara de Lorenzo Rodrigo. El último en transformar el tanto, el último en tocar ese esférico por la Universidad de Granada, que empata de nuevo el encuentro a 8. 8-8. 8 para los nacionales, 8 para los extranjeros de la selección marroquí. Busca esa internada. Karim, disparo. Transforma a la perfección Benrasim. Pero siguen situándose por encima del marcador los jugadores de Marruecos. Serrano. El cambio de Serrano que se fue para Pedro Carmona. Atención a la internada que pretendía realizar David García. Podía haber habido ahí una defensa ilegal. El disparo ahora del Marruecos al aire. Se encontró por un segundo Bobadión. Otra vez 7 metros por defensa interior para Marruecos. Va a lanzar el número 11, Ismaïl Bouhadion. No le viene nada bien. Sigue perdiendo de una Universidad de Granada. Y el disparo que corresponde a Bouhadion. Bouhadion que transforma el tanto. Decíamos no le va a venir nada bien y es que ya se pone por encima de 2. 8-10. Vuelve a entrar. Después de esos 2 minutos de exclusión, vuelve a entrar Nicolás Godoy. Sale de Luis Delgado en lugar de David García. Se ha cumplido ya los 2 minutos de sanción a los jugadores de Granada, ya son 6-6. De nuevo igualdad numérica en este rectángulo de juego. Se para el tiempo. Defensa interior de los jugadores marroquíes y 7 metros para la Universidad de Granada. Se busca provocar golpe. Y invaden esa zona restringida. El disparo va a ser de Ignacio Serrano y de hecho va a ser también transformado. Nuevo punto que recorta distancias el equipo español. 9-10. Gana de uno. La selección marroquí. José Juan, está claramente determinado que el favorito tiene que ser la selección. Pues sí. Marruecos. Y al cabo es una selección de los mejores jugadores de un país entero. Hombre, va a jugar el mes de junio el campeonato del mundo y tiene que estar a la altura, aunque yo no estoy viendo nada excepcional. Si España cuando España se enfrenta en junio con esta selección, no creo que tenga problema ninguno. El Universidad de Granada está haciendo sudar a la selección marroquí a todas luces. Nada nos indica que vaya a perder el equipo español. Por ahora
está la cosa muy igualada, aunque va por delante la selección marroquí. Y ahora un golpe franco. Y los jugadores del balonmano Anteguera, ¿cómo contribuye en la organización todo el equipo? Todo el equipo, la directiva en pleno al servicio de una buena organización de este encuentro internacional que, del que se han visto muy pocos en nuestra ciudad. Estamos asistiendo a imágenes que pocas veces volveremos a ver. Cambio hacia ese lateral izquierdo. Eso fue para Boadión. Boadión va a intentar la internada por la izquierda. La presión de los jugadores de Granada, se aplaude esa provocación de golpe franco sin causar penalización de 7 metros. Muy buena, realizada por Pedro Carmona. Vean Rasain, buscó la internada Uwari. Arriba vean Rasain. Vean Rasain cae, pudo provocar pasos, pero no había votado ninguna vez y supo qué hacer para no provocarlos. Avanzada la Universidad de Granada por la izquierda. Ahora entra Lorenzo Rodrigo. El disparo que intentó Ignacio Serrano se invalida. Previamente, puesto que ya se había producido golpe favorable a la Universidad. Lorenzo Rodrigo sale del rectángulo. En su lugar jugará Nicolás Godoy. Carlos Moreno, hacia el lateral derecho, Serrano. Busca intentada Serrano, ¡oh, el disparo de Serrano! Transformado a la perfección. Empate a 10. ¿Nivel bajo de la selección, nivel alto de la universidad? Pues sí, por ahora no estamos viendo nada impresionante de ninguno de los equipos, pero igualada en el encuentro. Siempre así de gris y frío, pero realmente estamos pasándolo muy bien, a pesar de que realmente no ha sido ninguna jugada espectacular, aunque esta de Ignacio Serrano tiene pinta de serlo. El disparo de Luis Delgado, que será por válido. Transforma a la perfección, ahí lo han visto ustedes. El equipo de la Universidad de Granada que se pone por encima en el marcador, y eso tampoco te ha parecido impresionante. Sí, esta vez sí, una jugada del lateral granadino y un centro que casi se le escapa, pero ha podido al final meter en la portería con una vaselina preciosa. Vaselina preciosa y defensa agresiva a la que acabamos de asistir por parte de Ignacio Serrano. Al balón, a la avanzada ahora Carlos Moreno. Disparo de Carlos Moreno, centra a la izquierda. Luis Delgado lo intenta ahora. Se devuelve la posesión del esférico. Se le fue a la Universidad de Granada, de nuevo para la selección. Avanzada de Behan Rasan. En alguna de las ocasiones lo terminaré de pronunciar bien. Karim buscó el hueco. Por la derecha mueve el esférico el equipo rojo en esta ocasión. Al aire lo va a intentar hacer Miri. El disparo de Miri, que es echado por tierra. No se da por válida la decisión del árbitro por parte de los jugadores del Marruecos. Deja el esférico atrás, Miri al aire. Transformó el equipo de selección de Marruecos. Va empate a 11, mayor emoción imposible. ...21 minutos... ...17 segundos... menos de 9 para la llegada del descanso, y el tiempo que no corre sino vuela en este partido, pues uno de los más emocionantes a los que hemos podido asistir en este rectángulo de juego, aunque nunca nos deja aburrirnos tampoco el club balonmano Antequera. Al aire lo va a intentar hacer ahora Imer. El disparo de Imer, que va a terminar entrando en base lira. Se va a poner por encima de uno. 12 a 11. Para el Marruecos. Mueve el esférico la Universidad de Granada. Menuda la presión defensiva realizada por Imer. Va a sacar rapidísimamente Pedro Carmona para Serrano. El esférico se fue para Fernando. Ahora la internada que va a pretender realizar. Ahí lo han visto ustedes. Le faltó poco a Nicolás Godoy.
Esférico para Carlos Moreno. Tarjeta amarilla para el número 11 de la selección marroquí. Y sigue el juego la Universidad de Granada. Y lanzamiento cortísimo desde fuera de casi de los 9 metros. Y que ha batido claramente al portero de Marruecos. Desde esa distancia, la verdad es que era bastante imprevisible. Realiza las indicaciones en esta ocasión el entrenador Carreteros a Dani Centurión. Algo parecido, vamos a contraatacar, es lo que yo escuché decir al entrenador de esa selección marroquí. De nuevo tarjeta amarilla por una defensa ilegal en esta ocasión, si no me equivoco, se le enseñó a Ignacio Serrano. Dorsal 15. Pues no, fue al 2-3. Nos informa José Juan Cobos, que lo ha visto mucho mejor que nosotros, Pedro Carbona, el autor. Buscó la internada ahora el equipo azul. El balón se va a perder por la línea de fondo. Va a intentar el disparo, por lo menos lo intentó hacer Pedro Carmona. Decidió dejar atrás. Tocó con la pierna ese esférico. No dan por válido el contraataque. Saca la selección marroquí. Y el balón que mueve en esta ocasión, Mehdi Rassane. Karim. Adidi y Ouari. Esos son los cuatro jugadores que están moviendo más ese esférico en esa zona central. Intentan por el ala izquierda. Se le fue el esférico a Miri. Avanzada de Ignacio Serrano al aire. Lo va a intentar Carlos Moreno. Lo va a intentar y lo va a lograr. 13 a 12. Se pone por encima la Universidad de Granada. El equipo que está haciendo sudar la gota gorda a los jugadores de la selección marroquí. Así de bien lo está haciendo en el día de hoy. 5 minutos para el final de este interesante encuentro al que seguimos asistiendo en este pabellón cubierto municipal. Excepcional y extraordinario encuentro internacional que se celebra por donde han visto ustedes, pabellón cubierto municipal antequerano. La mayor parte de la afición antequerana balonmano se encuentra asistiendo en directo al encuentro. Ignacio Serrano se lo toma con calma. El disparo de Serrano que se va larguísimo para Lorenzo Rodrigo. Dejó Lorenzo para Pedro Carmona. Pedro Carmona busca el hueco. El disparo ahora de Kamal Miri, que acaba de transformar el gol del empate para el equipo marroquí. Como pueden ver, los jugadores de Granada son mucho más jóvenes, alumnos de la Universidad de Granada. Y en cambio los marroquíes, aunque también algún que otro joven, pero podemos ver cómo el portero tiene ya algún año más que otro de experiencia. Mayor edad media, sin lugar a dudas, de esa selección marroquí. Mayor veteranía, mayor experiencia, pero no se está viendo reflejada en el juego de estos jugadores africanos. 13 a 13, sigue el empate. Lo intentó Ignacio Serrano ahora. Carlos, Ignacio Serrano al aire, no pudo hacerlo. Decide centrar ese esférico para Víctor Montes. Carlos Moreno va a buscar la internada a Pedro Delgado. El esférico que sigue moviendo en esta ocasión, Dani Centurión. Exclusión de 2 minutos a... Exclusión al número 16 de Marruecos, a Javi Zaziz. Y estará 2 minutos castigado en el banquillo hasta que salga otra vez. Pues exclusión durante un total de 120 segundos llevados a rajatabla por los árbitros de este encuentro proveniente de la Federación Andaluza de Balonmano.
Al aire 23 Ignacio Serrano. Y cómo sorprende al portero. Estaba dormido literalmente. No se ha enterado por dónde entró ese balón dentro de su red. No se ha enterado. Sí, aunque la ha empujado el defensor marroquí, que yo para mí, que podría haberse ganado los otros dos minutos si el balón no hubiera entrado en la portería. Pero los árbitros, como han visto que ha entrado el balón, no han querido pitar nada más. Pues mueve el esférico el equipo de la selección marroquí. Avanzada del equipo rojo al aire. Lo intentó hacer Boadión. El esférico por esa derecha que se le fue a Derraín. Saca de nuevo. Fue golpe. Avanzada el disparo de Adiri. Que transforma. Tanto de Adiri que pone el marcador empatado a 14 puntos. Empatado a 14 puntos. Y el reloj que se aproxima al final. Un minuto 40 y tantos que queda para acabar el encuentro. Y empate a 14. Empate a 14. La cosa más igualada no puede estar. En ningún momento se ha superpuesto un equipo a otro en dos goles. O dos puntos. Sí, no. Y ahora un fly impresionante. Como el extremo granadino se ha lanzado al centro y un gran salto sin tocar el área ha podido meter la mano y batir al portero, que se ha quedado un poco con un rostro un poco sorprendido. El portero se está quedando bastante sorprendido hoy con las actuaciones de los jugadores de la Universidad de Granada. Y se la van a tener que cambiar mucho su estrategia de juego si quieren vencer a los jugadores andaluces que representan a España en este encuentro, improvisado encuentro internacional que se celebra en nuestra ciudad en el día de hoy. Parece ser que el tablero de la cancha de aquí del pabellón de Antequera no le está gustando mucho a los jugadores, porque parece ser que no, que el piso no está en buenas condiciones, pero por ahora no hay otro. Si empezáramos a reivindicar. Bueno, la verdad es que se han producido reformas, ya que ha sacado el tema. Exclusión. Está pidiendo tiempo el entrenador y atención, se produce una nueva exclusión. El tiempo estaba reclamando un fallo en el crono. Sí, aparte del fallo de la mesa, exclusión de 2 minutos al jugador número 8 de Granada. Carlos Moreno, 2 minutos en el banquillo si no se acaba el tiempo antes. Cambio larguísimo para Pedro Carmona. ¿El gol se puede dar por válido o no se puede dar por válido? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que ha sido gol porque estaba en el aire y ha sido gol. Yo no creo que los árbitros están hablando, están discutiendo. Uno parece ser que no lo va a dar, ¿eh? No ha sido gol. Parece ser que los árbitros no han sido gol, pero yo sí lo he visto que estaba el jugador con el balón soltando. Protesta el entrenador granadino. Final de la primera parte con el resultado 15-14 para el equipo de Granada. Pues al final no se dio por válido ese disparo de la Universidad de Granada. 15-14 gana el Universidad, que se podía haber ido de 2. Moralmente hubiera venido de fábula irse de 2 en el descanso, cuando pocas veces ha conseguido esa diferencia en el marcador. Y además en ningún momento ninguno de los dos equipos superó de 2 la diferencia. Mayor emoción e igualdad en el juego imposible. Sí, así es. Los jugadores... Pues el balance de la primera parte, podemos ver cómo la selección de Marruecos va preparando su mundial. No, yo creía que podíamos ver algo más de balonmano por su parte. Los jugadores de Granada, pues a su nivel creo que están. Pues están también intentando subir de categoría, de división de honor B a división de honor absoluta. Pero por ahora se adelanta el equipo granadino 15-14 y los marroquíes pues no están haciendo nada del otro mundo, ¿no?
Pues no termina de gustar el juego de estos hombres a nuestro compañero en los comentarios hoy, José Juan Cobos. Nosotros, que ya vamos a despedir los comentarios en esta primera parte, nos vamos a descansar. Nosotros también les ofreceremos el final de un partido, uno de los más igualados a los que hemos asistido, un partido internacional que enfrenta, no lo olviden, a la Universidad de Granada y también a la selección marroquí de balonmano.